Y continuamos en Mundo Ecuestre desde casa. Y te cuento que BioPower es el único probiótico en pasta para equinos desde temprana edad que ayuda a corregir el balance de la flora intestinal. Y comenzamos este bloque con la visita de Cecilia, que estuvo en el departamento de San José. No le digo más nada, quiero que vean esta nota realmente espectacular en ese lugar maravilloso de nuestra compañera Cecilia. Nos encontramos en la ruta 1, kilómetro 103. Vinimos a conocer cómo es un día entero en el Aras Virgen de Fátima. Nos vinimos hasta Cecilia Polier para charlar con Ramiro y con Patricia. Estamos en el Aras Virgen de Fátima. ¿Cómo andan? La verdad que muy bien. Muchas gracias por la visita, Cecilia. Gracias por recibirnos. Y contame, quiero saber un poco de vos. ¿Cómo nació esta pasión por los caballos? Bueno, yo cuando tenía 18 años fui a trabajar y a vivir a Inglaterra, a un pueblo que se llama Newmarket, que básicamente se dedica a la industria del caballo de carrera. Y bueno, ahí surgió y despertó en mí una pasión por el caballo. Y bueno, después dije que algún día, cuando pudiese, iba a intentar vivir pegado al caballo de carrera. Contame, Ramiro, un poco de tu experiencia en Newmarket. Bueno, Newmarket es un pueblo en la parte de Suffolk, en Inglaterra. Es un pueblo muy bonito, donde la industria del caballo ahí es la actividad primordial. Y ahí tienen los Stuart Reina, los jeques de Dubái. Y la ciudad funciona en torno al caballo carrera. Yo le contaba que hasta los semáforos están diseñados para que una persona a caballo lo presione para poder cruzar. Increíble. La verdad que la ciudad está pensada para el caballo. Uh-huh. Y tiene circuitos todo alrededor de la ciudad, parquizados para que los caballos puedan entrenar. Aparte del hipódromo, obviamente. Claro. Y incluso hasta los monumentos son a caballos de carrera. Los monumentos del centro de la ciudad son a caballos de carrera. Bueno, ¿y cómo surgió entonces Virgen del Fátima? Bueno, nosotros somos de acá, de Cecilia Polier, de esta región. Uh-huh. Y bueno, pudimos invertir en un campo y no había nada cuando arrancamos. O sea, no teníamos instalaciones de ningún tipo. Y de a poco fuimos armando lo que iba a ser un aras, haciendo algunas instalaciones, mejorando las tierras e incorporando animales, ¿no? Ramiro, ¿qué se requiere para tener un aras? Para tener un aras para ingresar a la asociación de criadores y tener un nombre al aras, se requiere 6 yeguas. Uh-huh. 6 yeguas, así que tengan el nombre del propietario, ¿no? Y bueno, cuando llegamos a completar las 6 yeguas, le pusimos el nombre del Virgen de Fátima. ¿Y ahora cuántas yeguas tenés? Ahora, de propiedad nuestra, tenemos 20. Uh-huh. Y a lo que tenemos este padrillo que está acá, que vamos a decir quién es, porque es muy conocido. Él es Ollillorno, un caballo muy bueno de pistas, un animal de muy buena genética que pudimos incorporar gracias a mi padrino y a los copropietarios del caballo, que nos lo cedieron para que pudiera padrillar acá, ¿no? Uh-huh. Y han llegado yeguas, ya tenemos como 10 o 12 yeguas que están esperando a que él las sirva este año. O sea que ¿Y esos son 3 de tu propiedad o no? No, son de colegas o de amigos. O clientes, ¿no? Gente que ha pagado por un servicio para poder hacer Ollillorno, ¿no? Claro. Y contame, ¿cómo es la vida acá en el Ara? Porque se trabaja de sol a sol. La verdad que se trabaja de sol a sol y todos los días del año, ¿no? Acá siempre hay que estar. Se levanta, con la mañana, a las 6:30 de la mañana arrancamos. Se le da el desayuno a los animales. Uh-huh. Y luego nosotros los sacamos para el campo, no los tenemos siempre encerrados. Uh-huh. Ellos salen para el campo un poco a recrearse y después hasta el mediodía se trabaja limpiando las camas, ordenando y bueno, atendiendo a algún animal que tenga que requiera algún trato especial. Después volvemos a las 2 de la tarde y ya empezamos con lo que es la merienda y el encierro de la cuida de los animales que quedan de noche, quedan adentro, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, eso nos lleva hasta la noche. Y por ejemplo, de noche ahora en esta etapa empezamos con los que se serenean las yeguas que están por tener cría, ¿no? Claro, porque ahora estamos en la etapa de monta, ¿no? Ahora estamos en la etapa de servicio y en una etapa de apariciones también, ¿no? Ah, ok. Esta etapa es donde empiezan a nacer, a partir del 1 de julio empiezan a nacer los potrillos y potrancas y también se empieza a servir yegua, ¿no?
Bueno, Ramiro, y ahora te pido que nos invites a todos a recorrer Virgen de Fátima. Cómo no, un gusto. Les mostramos todos los animales en sus distintas etapas de crecimiento, ¿no? Dale. Patricia, contame cómo es de los potrillos después del destete, que ahora estamos viendo que se los cría a campo. Contanos cómo es el procedimiento. Bueno, después de que se separan de su mamá a los 6 meses, en realidad la mamá ya está con una gestación nueva generalmente. Lo que se hace es pasarlos a otro campo donde no se escuchen con la mamá, donde no tengan contacto. Y se ponen todos con una madrina, que es una yegua, que es madre también, y que ya está adaptada a situaciones de estrés, a qué hacer si hay una tormenta, ya conoce los eléctricos y ella los puede guiar para que ellos no se lastimen o no reaccionen a algo mal quizás y pueda haber un accidente, ¿verdad? Uh-huh. Ella lo que hace es juntarlos, reunirlos, siempre la siguen a ella. Nosotros la tenemos con una campanita para que la escuchen. Y bueno, es más o menos eso. Ellos a los 6 meses se tienen que destetar para no afectar el potrillo que está dentro de la mamá, claro, ¿verdad? Y para que ya empiecen a recibir la alimentación adecuada que necesitan para desarrollarse y para llegar a ser unos deportistas aptos a los 2 años. ¿Y ustedes van siempre, la acarician seguido, todos los días? Sí, nosotros sí. En realidad se empieza desde que nacen. Hacer un trabajo de ponerle un bozal, tratar de que caminen, de que aprendan a cabrestear, a doblar, para que luego cuando sean grandes tengan un mayor manejo, y o sea, sea más fácil también estar con ellos, que venga el herrero, pueda trabajar tranquilamente, sin un caballo que sea indócil y sin necesidad de sedarlo, ¿verdad? Y claro, de tener otras complicaciones, de que sea lo más natural posible y que no le genere una situación de estrés que vos lo vayas a agarrar, lo vayas a acariciar. El próximo sábado tendremos la segunda parte de Lara's Virgen de Fátima. Continuamos desde casa, pero este nuevo espacio es una presentación de Tenimox. Es el único antiparasitario en pasta a base de praziquantel y doramectina. Y se viene el gran remate de Aras Cuatro Piedras, el próximo 25 de agosto en su propio establecimiento. Aquí todos los detalles. Aras Cuatro Piedras remata el 100% de la generación 2018. Próximo martes 25 de agosto, a las 12 horas en el Aras. Una producción que buscará nuevamente estar en los clásicos de la temporada. Con hijos de Invasor, Hat-Trick, Trinberg y más. Entre 29 lotes, directo al martillo. Transmite canales de cable e internet. Remata, Zambrano, Financia, Santander.